yucatecos. Precisamente esa preciosa jarana, el cual escuchamos, el cual también marca inicialmente lo que es oficialmente lo que es la intervención de los ballet folclóricos invitados en esta ocasión. El juvenil podría escucharse jarana tras jarana, pero mientras los aires yucatecos no se interpreten, oficialmente no ha iniciado. Noche de lunes regional. A continuación vamos a disfrutar un tiempo de 6/8 de compás, propiamente de esa jarana, el cual también trae una historia muy peculiar en todo lo que es el ámbito del sureste mexicano, a finales del siglo XVII, a raíz también de la llegada de varios orientales, llegan justamente a poner estas rieles de los trenes, pues varios se quedaron a vivir en lo que es Yucatán, pues buscando la manera de sobrevivir, ya salían a vender lo que son los famosos manis, los cacahuates o las pepitas, y en honor a él, el señor Rubén Darío Herrera le compone esta preciosa jarana, cual lleva por título El Chinito Coy Coy. Thank you.